Hola, ¿cómo estás? Soy Felipe Estabarría desde Santiago de Chile y este video se va a tratar sobre los enemigos de tu crecimiento. Lo primero que voy a hacer es... voy a ponerme los lentes porque si no, no veo nada. Espera. Ahora sí. Mira, este video lo hice pensando en que las personas detecten esas situaciones que lo están frenando de las metas que tienen. Todos queremos crecer. Es natural, es una sensación natural del ser humano querer crecer, aspirar a más, querer ser más, querer tener más. Es natural. Mucha gente siente a veces culpa de querer cosas. ¿Por qué? Porque se le tilda socialmente de ambicioso o de avaro. La verdad es que no tiene por qué ir junto el tema de querer más con ser más egoísta. Tú puedes querer más para querer compartir más, por ejemplo. Yo siempre voy a defender las sanas ambiciones. Yo creo que un hombre, un ser humano, tiene todo el derecho de querer más, porque merece más y es capaz de más. Pero muchas veces tenemos un montón de cosas, un montón de excusas, un montón de cuentos que nos frenan y nos alejan del crecimiento que estamos buscando. Yo no sé si con crecimiento, quiero ser bastante general con crecimiento, no me refiero solamente a dinero. Tú puedes querer más dinero, puedes querer más ingresos, más riqueza, que no es todo lo mismo, es parecido, pero no es igual. Puedes querer más, más inteligencia en determinadas cosas, determinadas áreas, o mayor desarrollo personal, etc. Pero la verdad es que muchas veces nos da pereza hacer lo que tenemos que hacer para conseguir eso que tanto queremos. Y en el fondo decimos, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Igual que niños, que cabros chicos en Navidad. Ah, yo quiero esta bicicleta. Ah, yo quiero ese PlayStation. Ah, yo quiero esto. Quiero, 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 quiero. ¿Ya? Pero tú no creces pidiendo cosas. Para empezar, casi nadie te las va a regalar. Y lo otro, tú solamente creces cuando sales de tu zona de confort y haces lo que tienes que hacer para conseguir eso que quieres. Y hice una lista con 11 enemigos del crecimiento. Primero, número 1, las excusas. ¿Cuáles son las más típicas? Si tú tienes que hacer algo, no, es que tengo poco tiempo, no, es que tengo poca plata, no, es que el jefe me tiene mala, no, es que a mí nunca me resulta, bla, 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 bla. Siempre tienes excusas. Y esas excusas, ¿cuál es la ventaja que te dan? Que en el fondo tal vez puedes tener la compasión de otras personas o en el fondo evita que tú te sientas culpable. Las excusas en el fondo son eso, es no tomar la responsabilidad de lo que no haces. Si tú sabes que tienes que hacer algo, para ti es muy cómodo siempre poder culpar a otro o alguna situación de que no lo puedas tener. Hay excusas que son muy válidas, por ejemplo el tema del tiempo. El tiempo puede ser más difícil. Sin embargo, uno siempre puede tratar de ajustarlo de alguna manera. La falta de dinero es una excusa, porque el dinero realmente se puede conseguir. Si tú sabes que tu idea o tu emprendimiento te va a multiplicar el dinero, va a pagar esa deuda y te va a quedar más encima una utilidad, es una excusa entonces. Por ejemplo, si yo te digo, ¿te conseguirías 10 millones de pesos hoy para algo? Tal vez no. Pero si tú te los consigues para algo que te va a rentar dinero, y yo te aseguro que en una semana tú en vez de 10 millones vas a tener 15. ¿Te los consigues? Te aseguro que sí. Te aseguro que sí. Porque con 15 millones pagas la deuda de 10, te quedas con 5. El problema es que no sabes ni qué hacer con ellos. ¿Y qué? Y dicen, ah, no, es que yo no sé qué hacer. Estudia. Documéntate, aprende. Excusa. Otro enemigo del crecimiento es la frase que aprendí en un seminario de mi amigo Claudio Olmedo en Acción Global, que es, yo ya lo sé. Esto es bastante, ¿cómo decirlo? Es como un autosabotaje. Muchas veces alguien te quiere dar un consejo sobre algo, te quiere recomendar un buen libro, o te invita a ver videos como este, y tú no lo quieres recibir porque dices, no, no, gracias, yo ya lo sé. O por ejemplo, yo te hablo de, oye, ¿sabes qué? ¿Te gusta la inteligencia financiera? Y dices, no, es que yo ya me leí el libro Padre Rico, Padre Pobre, y yo ya lo sé, no me interesa eso, yo ya lo sé. ¿Qué pasa cuando tú crees que lo sabes todo? Dejas de tomar o después de estar perdiendo y farreando muy buenos consejos. Incluso aunque te digan algo que tú ya sabías en tu mente, teóricamente lo sabías, quizá no lo estás aplicando. Y a mí muchas veces me ha pasado que leo en un libro una cosa, luego lo vuelvo a leer o leo otro autor y dice más o menos lo mismo. Y yo digo, claro, ya lo sabía, pero como que en ese momento me hizo clic. ¿Te das cuenta? Antes lo sabía, pero teóricamente, ¿cachai? Pero nunca me hizo sentido hasta determinado momento.
Hay una frase que dice que el maestro nunca aparece hasta que el alumno está preparado y viceversa, que a veces el alumno aparece cuando el maestro está preparado. Y yo creo en eso. Muchas veces tú tienes conocimientos que metes en tu cabeza, pero no los aplicas. Y ciertas situaciones que aparecen después te hacen clic y tú empiezas a aplicarlo. Así que no digas que tú ya lo sabes. Si te repiten las cosas, vuelve a aprender. Yo he hecho seminarios repetidos a veces de inteligencia financiera y iba con desgano el segundo porque decía, oh, yo ya lo sé, yo ya hice ese mismo seminario. Pero siempre en el segundo me volvió a llamar la atención algo que había pasado por alto en el primero. Así que toma los consejos, busca información, etc. No desechas cosas porque crees que las sabes. Tercero enemigo de tu crecimiento, tu vocecita interna. ¿A qué me refiero con eso? A nuestra conciencia que nos autosabotea. ¿Te das cuenta, por ejemplo, cuando éramos niños y queríamos hablarle a una chica bonita que nos gustaba y la veíamos tan bonita, por ejemplo, en una discoteca o en un baile? Y yo le voy a ir a hablar, pero no, porque tú eres muy feo. Y no ibas. No, porque tú eres muy gordo. No, porque tú eres muy aburrido. O por ejemplo, ya, a veces tú dices, ya sabes qué, tengo una idea buena de negocio, lo voy a hacer, lo voy a emprender, voy a conseguir dinero y lo voy a hacer. No, 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 porque tú nunca vas a poder pagar eso. No, el dinero te va a faltar. No, el negocio va a salir mal, no lo hagas. ¿Te das cuenta? Ten cuidado qué dice tu voz interna. Porque tu voz interna te puede alentar a hacer cosas o te puede disuadir de hacer cosas. Igual es súper importante no simplemente tirarse. Yo nunca incentivo que la gente se tire a tontas y a locas. Por eso le digo, estudia, infórmate, pide buenos consejos, pero una vez que tomaste la decisión, dale. No dudes tanto. Muchas veces el exceso de análisis produce parálisis y no hacen nada. Cuarto, tu televisión, o sea, perdón, tu familia y tus amigos también son enemigos de tu crecimiento. Tal vez piensas, oye, ¿qué onda? ¿Cómo mi familia y mis amigos van a ser enemigos de mi crecimiento? La verdad es que sí. Muchas veces tú quieres emprender algo de tu área, un emprendimiento tuyo. Y muchas veces tu familia o tus amigos, tus más cercanos, te dicen, ¿sabes qué? No lo hagas. No te endeudes, no lo intentes, no trates porque puedes fallar. Puede salir mal. Y sí, pues puede salir mal. Pero ¿y si sale bien? Por eso yo te digo, primero infórmate, trata de minimizar los riesgos, haz alianzas, estudia bien las cosas. Pero cuando tomaste una decisión, lánzate y pídele consejos si es que le vas a pedir a alguien que sepa más que tú en esa área. La familia y los amigos, por lo general, no saben, no son conocedores ni tienen experiencia en esas áreas en las cuales nosotros queremos emprender. Por ejemplo, si yo quiero poner un negocio de venta de ladrillos, ¿le voy a pedir consejo a un pescador? Tal vez no. Pero si quiero poner un local de una flota pesquera, sí le voy a pedir consejo al pescador. O por ejemplo, no sé, cuando yo entré al marketing multinivel o mercadeo en red, me invitaron varios años antes a otra empresa y yo lo desecté porque no lo conocía y pensaba que eran cuentos. El tema es que después los años me llevaron y Kiyosaki y todas esas cosas a confiar en la industria. Incluso Robert Kiyosaki tiene dos libros que avalan el sistema del mercado en red. El negocio del siglo XXI es un libro de Kiyosaki que dice que el negocio del siglo XXI son las redes de mercadeo. Y también el libro La Escuela de Negocios de Robert Kiyosaki avalan este sistema. ¿Qué pasó cuando yo supe eso? Dije, chuta, un tipo que yo respeto mucho en cuanto a finanzas personales está recomendando este sistema. O sea, ¿qué hice ahí? Me puse a investigar más. ¿Creí en la industria? Sí, creí en la industria. Ahora me tuve que poner a buscar una empresa y la encontré. ¿Te das cuenta? Pero es súper importante todo eso. Tu familia, o sea, y mi familia, en el fondo cuando yo entré, fueron los primeros que me decían, no, no te metas a esa cuestión, son una estafa, vas a perder tu plata, son puros estafadores, o tus amigos, no, yo no creo en esa cuestión. Y después cuando yo entré, ingresé, mis amigos todos estaban haciendo como mirando, viendo en Facebook, así como me iba. Y claro, al comienzo de repente un poco más lento y la gente cree que las cosas van mal. Y después cuando empiezan a ir bien, cuando todos quieren ser tus socios, cuando tu red crece mucho, cuando estás ganando ingresos pasivos, ¿cachai? Cuando estás un poco más contento, cuando estás más alegre, tenés un equipo de trabajo buenísimo, ahí todos quieren. Y tu familia también quiere. ¿Te das cuenta? Pero al momento todos te decían que no lo hicieras. Ojo, no estoy diciendo que odies a tu familia y tus amigos. ¿Por qué son ellos los enemigos? Porque son gente cercana y la gente cercana te quiere proteger.
Te quieren proteger, por eso te dicen que no hagan las cosas. No es porque no te quieran ayudar, ellos te quieren cuidar. Entonces, ante la duda, ante la posibilidad de que tú salgas herido o perjudicado, y te recomiendan que mejor no hagan nada. Lo que yo te recomiendo es que busques consejo del que sabe, y una vez que tomes la decisión, dale, cree en ti, ¿ok? Pero ten esa consideración con tu familia y tus amigos. Otro enemigo también de tu crecimiento son tus creencias limitantes y tus paradigmas. Por ejemplo, si tú quieres mucho dinero, te quieres hacer rico, pero piensas que los ricos son malas personas, o que los ricos tuvieron que estafar a alguien para hacerse ricos, te estás saboteando tú mismo. Tus pensamientos y tus deseos debieran ser coherentes. ¿Qué crees tú respecto al dinero? ¿Qué crees tú respecto a la riqueza? ¿Crees que para hacerte rico tienes que trabajar duro? Porque si esa es tu creencia, adivina, puede que tú ahora ganes un buen sueldo, pero te aseguro que estás trabajando muy duro, ¿no? Y la verdad no es tan necesario. Si tú te fijas, muchas veces dicen que, no sé, pues uno está trabajando, están varios empleados, qué sé yo, produciendo, y el dueño nunca está. ¿Estás fijado? ¿Quién trabaja más duro, los empleados o el dueño? Los empleados, y ganan mucho menos, porque el dueño fue más inteligente y estuvo más tiempo trabajando. El dueño pensó un sistema de negocio que a él le produce, y él no está ahí. Eso se llama un sistema de negocio, y también se llaman ingresos pasivos, quizás. Cuando tú tienes un negocio que funciona para ti y tú lo dejas trabajando, te desligas y te produce una rentabilidad todos los meses, estés o no estés presente. Eso lo toco con mucho detalle en mis demás videos sobre los ingresos pasivos, sobre los activos y los pasivos. Así que te invito que, si no has visto ese video, para que lo entiendas mejor, vayas a mi canal y veas mis videos anteriores. Otro de tus enemigos al crecimiento es tu pereza, o tu flojera, como se dice acá en Chile. Muchas veces uno tiene metas, se traza un plan para lograrla, pero te da lata hacerlo, o tu ánimo empieza a decaer y después ya no, como que no quiero. ¿Te has fijado en Año Nuevo que todos tienen muy buenos propósitos y llega la primera quincena de enero y ya sus buenos deseos se les fue al demonio? Porque no basta decir yo quiero, por ejemplo, un aumento de sueldo, tú tienes que trabajar por ese aumento de sueldo. No basta decir quiero estar más delgado, tú tienes que salir a trotar y hacer el trabajo, etcétera. Todo tiene un costo, todo tiene un precio, y tú tienes que pagarlo. Y si realmente te da flojera, te da lata, te da pereza, luego entonces no te quejes de que no obtuviste el resultado. De hecho, cuando yo entré al mercadeo en red, de nuevo con el ejemplo del mercadeo en red, hablé con personas que habían estado en mercadeo en red antes, y me dijeron, no, esto es una estafa, sabes que yo puse cierta cantidad de plata y no me hice rico. Me dijeron que me iba a hacer rico, y el problema fue que la gente pensaba que tú llegabas y solo por ingresar, tú te ibas a hacer rico. Pero chuta, son tontos, tú tienes que trabajar, tú tienes que pagar el costo. Y claro, llega un punto en el que se te produce un ingreso pasivo, pequeño al comienzo, luego moderado como los que tengo yo. Pero a medida que pasa el tiempo, es como una bola de nieve que va creciendo, y cada vez ese ingreso pasivo, estés o no estés presente, te va a producir rentabilidad. ¿Te das cuenta? Entonces, no seas flojo. Si no tuviste el resultado, pregúntate, ¿hice el trabajo? 7. Estar en tu zona de confort. Este es uno de los principales enemigos de tu crecimiento. ¿Por qué? Porque tú a veces, por ejemplo, ejemplo, en toda la vida, eres un gordito y no tienes novia, o eres normal, no tienes por qué ser gordito y no tienes novia, y te acomodas a estar en tu casa, y quieres novia, pero no estás dispuesto a salir a la calle a buscarla. ¿Tú crees que va a llegar una chica hermosa a tocarte la puerta? Hola, ¿aquí está el que quiere novia? ¡No! Tú tienes que salir, tienes que incomodarte. Si te gusta estar en tu casa, vas a tener que salir. Si quieres tener más amigos, vas a tener que salir a la calle y hablar más con la gente. No seas flojo. Si tú quieres aprender de lo que sea, ventas, por ejemplo, que hay un libro de ventas y no tengo nadie que me enseñe, léete el libro, estudia, capacítate y luego practica. Pero no seas flojo. Y si eres flojo, después no te quejes. Y tu zona de confort, también tienes que salir de tu zona de confort. Tus ingresos y todos tus resultados en la vida son proporcionales a tu zona de comodidad. Si yo, por ejemplo, o tú no estás ganando lo que quieres ganar hoy, actualmente, vas a tener que salir de tu zona de confort y hacer algo que ahora no estás haciendo, y vas a ganar lo que ahora no estás ganando. Eso.
8. No seguir afilando la sierra. ¿Qué es afilar la sierra? La verdad es que esto, como un gurú del desarrollo personal lo dijo, ese concepto, no me acuerdo cuál fue, discúlpeme, pero de otra persona que acuñó esa frase. Afilar la sierra es seguir estudiando, seguir preparándote, seguir puliéndote a ti mismo como un diamante que está inacabado. Muchas veces las personas se titulan, obtienen un título profesional, y al ser profesionales creen erróneamente que ya no tienen nada más por aprender, y no siguen afilando la sierra. O solamente estudian ciertos posgrados, un par de diplomados para mejorar su currículum, pero le interesa más el pedazo de cartón que está colgando en su pared que lo que tienen acá. A mí antes también me interesaban mucho los cartones. Estudié dos carreras y la tercera no la terminé. Las otras dos sí, saqué dos diplomados y me di cuenta que quería cartones, cartones, cartones. Y después dije, oh, ¿voy a hacer un empleo? No, entonces ¿para qué quiero cartones? Tengo que aprender, eso está aquí, aquí. Eso yo lo llevo a todas partes. Mira, otra cosa más que es súper importante: confundir los sueños con metas. Esto yo te lo explico en gran detalle en el primer video de mi canal, que fue un saludo de año nuevo para mis amigos, pero te lo voy a resumir. Un sueño es algo que tú quieres, pero una meta es algo que tú te propones a conseguir en un periodo de tiempo definido y tomando una serie de acciones definidas, establecidas, que tú tienes que hacer. Una meta es muy probable que se te cumpla porque tú vas a trabajar en ella, y un sueño es como que llega la hada madrina y con la varita mágica te lo cumple. Es re difícil que eso pase. No creo que pase. Bueno, no sé. Ahí tú ves si te pones a esperar, a soñar o a tener metas. Otra cosa, décimo enemigo de tu crecimiento: la falta de enfoque. Aquí yo caigo. Aquí yo también caigo. Aquí nadie es perfecto. Y lo importante es reconocerlo. A mí me falta muchas veces enfoque. ¿Por qué? Porque hago muchas cosas. Tengo mi estudio fotográfico, mis trabajos de fotografía, el trabajo en mi red de mercadeo, que me lo tomo con bastante seriedad, mis ventas también y otros negocios más. Entonces, ¿qué pasa? Que, como dicen acá en Chile, el que mucha abarca poco aprieta a veces, y tú te desenfocas rápidamente. Incluso para hacer estos videos, partí hace un mes, hice varios durante la primera parte de enero, y la última parte de enero no hice nada. Tuve casi 2 semanas sin grabar. Me sentía súper mal, me desenfoqué porque tuve que hacer cosas que fueron más urgentes, pero aquí estoy. Trata de enfocarte. De repente trata de simplificar tu vida. A veces tú no necesitas hacer más cosas, quizás necesitas hacer menos y hacerlas mejor, que te cunda más. Y el onceavo enemigo de tu crecimiento que ya noté es la falta de claridad. Tú tienes que saber qué quieres. Aprendí una vez en un seminario que la mayor o la principal razón de que las personas no obtienen lo que quieren es que no saben lo que quieren. Si tú no sabes lo que quieres, ¿cómo lo vas a tener? Eso es como parar un taxi y decirle: taxista, por favor, lléveme a donde usted quiera. No sé cuánto me va a salir, no sé cuánto me voy a demorar. Y el taxista me dice: chuta, tengo el vehículo correcto, te puedo llevar, pero dígame a dónde. Si tú no tienes claridad de a dónde quieres llegar, adivina, no vas a llegar. Y quizá por eso, esa falta de claridad quizá es la culpable de que tú ahora no tengas los resultados que quieres. Tienes que partir por ahí. Bueno, estas cosas, este listado de 11 enemigos de tu crecimiento vinieron de los pensamientos que me vinieron, y espero que te hayan servido hacerte un autoanálisis. Y espero que le sirvan a mucha gente, que tú le puedas compartir este video. Si te gustó, si te sirvió, ponle me gusta al botoncito que está acá, que está ahí abajo en algún lugar de YouTube, y suscríbete a mi canal, dale, porque voy a seguir subiendo nuevos videos todas las semanas de desarrollo personal, finanzas personales, etcétera, ¿ok? Te deseo que tengas mucho éxito, que esto te haya servido, que seas una mejor persona todos los días, que sigas viendo mis videos, que sigamos aprendiendo juntos, y que Dios te bendiga. Bendiciones.